Una fuente monumental, ya la están viendo, de estilo renacentista, tallada en piedra caliza. Bueno, tiene ese arco de medio punto sobre los 6 caños que tienen esas figuras de cabezas humanas. Y hay una séptima, ¿verdad? Una séptima cabeza que está en el lateral y esa es de origen animal. No vamos a decir qué animal es, o bueno, vamos a decir que es una marmota. Pero decíamos, no la vamos a enseñar. El que quiera verla, que venga hasta aquí, hasta FOD, para visitar esta fuente, que además tiene ahí su escudo, que en el escudo también aparecen esos 6 caños de la fuente, para que veamos lo importante que es esta fuente para la localidad. Y arriba, Ana Mari, una inscripción que ¿qué dice? Fuente que fluye sin fuente, origen de este manantial, apaga nuestra sed con la fuente celestial. Ahí es nada, ¿eh? Una inscripción, bueno, en latín, decía María Jesús, la de recuerdos y la de veces que he venido yo a esta fuente, porque María Jesús vive en la casa que está pegada a la fuente, y estamos hablando de una fuente que ya hemos dicho de qué año data, o sea que ahí es nada. Sí, pues mira, muchos años venir aquí a por agua, y recuerdo que un año hubo mucha sequía, un verano, mucha sequía, uh-huh. Y entonces el agua en las casas ya no fluía. Y mi madre me mandaba a buscar agua a hacer cola. O sea, que había que hacer cola, ¿eh?, para acercarse a uno de estos 6 caños para coger el agua. El séptimo caño, el oculto, lo tenemos aquí detrás y daba precisamente a esta zona del abrevadero. Está por ahí Lidia, acércate Lidia, que esta zona era el abrevadero, el antiguo lavadero, y tenemos aquí una foto, ¿no?, que lo corrobora, que estaba aquí ubicado. Sí. También venían aquí los animales a beber, a lavar también, a limpiar. Era en aquel rincón, pero aquí se ve la fachada, aquí donde está la fuente, y venían pues a lavar todo el pueblo. Sí, todo el pueblo. Sí. Yo tengo recuerdo de que venía con mis abuelas, con mi madre, y nos enseñaban a lavar, porque entonces lo de las lavadoras ya nos enseñaban de crías para lavar. Había que frotar y con agua bien fresca, porque de dónde viene Aurora el agua que ahora mismo está saliendo por aquí, por la fuente de los 6 caños. El agua viene de un valle que está aquí detrás, ya el inicio del Prepirineo, es el Valle de Palau. Había una fuente de antaño muy, muy caudalosa, y en 1415 se decide bajar el agua al pueblo. Entonces, bueno, pues el agua baja por canal abierta, cosa que ahora no es así, y bueno, llega al pueblo, no precisamente a esta fuente, porque esta data de 1547, no sabemos dónde llegaría el agua la primera vez, pero en 1547 sí que sabemos que desde aquí venía la gente a llenar los cántaros. A llenar los cántaros, como viene hoy en día también María Jesús, que dice, para regar y para fregar me viene el agua de este manantial del Ojo de la Fuente, de maravilla. Así que ya ven, hoy a remojo aquí, en la Fuente de Fondo. No te acostarás sin saber muchas cosas más, y gracias a Aragón Abierto. Marta, muchas gracias.